tema también importante, por supuesto, el tema de los casos de dengue, 4 casos importados en la provincia. Así es, y por eso estamos con nuestra compañera Karina Romano, que también está con invitados, en este caso, referentes del Ministerio de Salud de la provincia. Karina, adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a la audiencia de Noticiero 7 a esta hora y le damos la bienvenida a la doctora Florencia Coronel desde el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Doctora, a nivel nacional, desde el Ministerio de Salud de la Nación, la preocupación está centrada en 2 áreas muy importantes, como lo son el dengue por un lado y el sarampión. Recuerdo que en el mes de agosto del año pasado, la primera nota que hicimos con usted, se hablaba de alrededor de 10, 11 casos de sarampión en la República Argentina. Esa estadística ha crecido, ¿no? Exactamente, ¿no? En lo que va de fines de agosto del año 2019 hasta ahora, hay 144 casos de sarampión en nuestro país. Solo unos cuantos han podido ser relacionados con viajeros, o sea, exportados, o sea, que está circulando el virus del sarampión, sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en algunas regiones específicamente, pero lo más preocupante en este momento es que después de casi 22 años, desde el 1998, que no había fallecidos por sarampión, el país ha tenido a su primer persona fallecida por el virus o una complicación del virus del sarampión, ¿no? Es una mujer adulta de 50 años, inmunosuprimida porque era trasplantada, tenía un trasplante renal e hizo una complicación del virus del sarampión, ¿no? Bien. No obstante, doctora, no es su área específica, también hay una alerta a nivel nacional por el tema del dengue, ¿no? Exactamente, así como en todo lo que es la región de las Américas hay dos situaciones importantes. Uno es el dengue, que está habiendo circulación también viral, hay casos Paraguay, Bolivia, Brasil, y otra importante, el sarampión, que está circulando. Brasil tiene el 88% de sarampión de la región, con más de 20.000 casos, 15 fallecidos, y así está circulando estos dos virus importantes en la región. Por eso es fundamental a todos los que han viajado, a todos los viajeros que vienen de esa región, sobre todo de Brasil, si vienen con fiebre o exantema, por ejemplo, que es lo característico del sarampión, no automedicarse y concurrir inmediatamente al médico, igual que con fiebre alta y dolor muscular, que puede ser un dengue, por ejemplo, acudir inmediatamente al médico, ¿no? Bien. Doctor, en cuanto a las vacunas, ¿se ha probado algo en la lucha contra el dengue, la probabilidad de alguna vacuna? Sí, se ha aprobado hace 1 o 2 años atrás. Existía una vacuna que estaba en prueba o que estaba ya circulando, que era la de Dengvaxia, pero esta no ha tenido el resultado esperado porque necesita 3 dosis para dar su inmunidad, con un tiempo hasta de 1 año en la última dosis. No sirve para, no ha sido útil para brotes. Se lo colocaba en mayores, o sea, mayores de 9 años, y tenía que tener haber tenido dengue previo. Entonces no ha sido útil esta vacuna para lo que se necesitaba para el dengue y tener la protección a los 4 serotipos que tiene esta enfermedad, ¿no? Pero volvemos a insistir, tenemos que pensar en las vacunas que sí tenemos disponibles. Vuelvo a insistir en sarampión, aunque parece que no está de moda, pero sí es preocupante porque es un tema que sigue vigente. Después de 22 años no podemos tener en nuestro país un fallecido por sarampión. Esto es lo que hablamos de la responsabilidad y el efecto rebaño de las vacunas. Si yo me vacuno y vacuno a todos aquellos que se pueden vacunar, ¿sí?, vamos a proteger y que el virus no circule, y esta mujer inmunosuprimida no tendría que haberse enfermado de sarampión si estábamos todos vacunados y bien protegidos, ¿no? Esto de decir, no, ¿para qué me voy a vacunar yo? No me voy a enfermar, ¿por qué voy a vacunar a mis hijos? Esto de los antivacunas, esto es el ejemplo de lo que no tiene que suceder y de lo que es la responsabilidad colectiva en vacunarnos todos y el efecto rebaño, y esto de la necesidad, de la obligatoriedad, pero también de la responsabilidad de las vacunas, ¿no? Si estamos todos bien protegidos con una vacuna que está aprobada, que es gratuita, que está hace más de 30 años en el país, que está en todos los vacunatorios, deberíamos evitar que circule el virus del sarampión. Bien, doctora, aprovechando su presencia, estamos a muy pocos días del inicio del nuevo ciclo electivo este año y me parece que es muy importante el carnet de vacunación completo. Atención también esto a los papás, sobre todo en niños de ingreso escolar. Sí, recordamos que el ingreso escolar tiene 3 vacunas gratuitas y obligatorias en el calendario nacional de vacunación que nos protegen contra 7 enfermedades.
Las vacunas son triple viral, precisamente sarampión, rubiola y paperas. Este es el segunda dosis o el refuerzo para estar protegidos de por vida contra el sarampión y la rubiola. El refuerzo de triple bacteriana, difteria, tétanos y tos convulsa, y las gotitas Sabin oral, porque todavía tenemos que estar protegidos, todavía hay virus poliomielitis o polio circulando en el mundo, ¿no? Bien, gracias doctora, muy amable. Gracias a ustedes, muy Muchas amable. Gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Florencia Coronel, justamente consultándola, muy poco tiempo falta para que los chicos vuelvan a clase y es muy importante tener este carnet completo de vacunación y estar al tanto de lo que pasa a nivel nacional con temas sarampión que está preocupando y mucho. Seguimos en Noticiero 7 con más información.